Como sea. Estamos en la cancha detrás. Tranquilo, pero baja de la tribuna. Ahora es pasar. No importa, o sea, dentro de las legalidades del reglamento y todo. Mirá, Japón pasó por el fair play. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Inauguró el fair play Japón hoy. ¿Cuál era, Nacho? Una cosa, bueno, se lo merece, porque son... La pregunta, ¿cuál le querías hacer a vos? ¿Cómo lo ves con la situación del arco argentino en este mundial? A ver, primero la lesión de Chiquito Romero. Sí. Después, bueno, el desafortunado error que tuvo Caballero. Franco Armani, que respondió bien contra Nigeria. Sí. Bueno, dada tu experiencia, ¿cómo no, es yo situación? Lo veo bien. O sea, entró en un partido difícil el otro día, ¿viste? Porque es a todo nada. Se preveía que te iban a atacar poco. Pero lo vi bien. O sea, me crucé, justo estaba ahí en la cancha cuando estaban haciendo el calentamiento, que tuve que dar la arenga esa, que es un nuevo plan de la FIFA. ¿Cómo es? Y esa arenga que di el otro día, o sea, es una leyenda de cada lado, de cada equipo, y te dan la posibilidad unos minutos antes de que empiece el juego de arengar a tu gente. Que fue lo que hice, entonces estaba ahí en el campo de juego, estaba en el campo de juego y cuando terminó de hacer el calentamiento me crucé con Armani y nos dimos un abrazo y... ¿Le traspasaste poderes? Estaba tranquilo, o sea, vos lo ves. No mucho, porque el penal no lo atajó, pero bueno. Pero atajó bien. Bueno, ojalá que se los haya guardado. No, pero viste... Para que no era necesario el penal. Hay magia de los 90, pero, digo, hay magia de los 90. Diego levantando las manos en la platea como estaba los otros días. ¿Te lo cruzaste a Diego, Goico? Sí. ¿Te lo cruzaste acá? No, no me lo crucé todavía. No, hubo tantos rumores de cómo estaba. No, sí. Una barbaridad, la verdad que lo que ha pasado el otro día, una barbaridad. Esperemos que no hacernos, o sea, las redes sociales son buenísimas, pero hacernos ecos para un montón de estupideces realmente a veces es complicado. Pero, Sergio, te preocupó pero cerrando con Armani lo vi bien. Pero te preocupó verlo así. Si te